La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 13 del libro de los jueces. El Evangelio es del capítulo primero de San Lucas. Observemos en qué fecha nos encontramos. Este es el 19 de diciembre. Es decir, ya hemos entrado plenamente en la segunda parte del Adviento. El Adviento tiene dos partes. La primera llega hasta el 16 de diciembre y la segunda corresponde a los últimos días, prácticamente una semana antes de Navidad. En la primera parte del Adviento, el tema general es el Dios que es fiel a sus promesas, el Dios que nos infunde esperanza, y las lecturas que se tienen en toda la primera parte del Adviento van siguiendo el ritmo del profeta Isaías. Es decir, va apareciendo como Isaías anuncia cómo será el Mesías y luego en el Evangelio, tomado de cualquiera de los cuatro grandes textos que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, se presenta cómo se cumple esa promesa de Isaías. O sea que la voz cantante, por decirlo de alguna manera, en la primera parte del Adviento, es la primera lectura y luego el Evangelio se escoge de modo que muestre de un modo pedagógico cómo se cumplió lo que decía la primera lectura. Así funciona la primera parte del Adviento. En cambio, la segunda parte del Adviento cambia. En la segunda parte del Adviento, que es en la que ya nos encontramos y que, como ya dije, tiene los días desde el 17 hasta el 24 de diciembre, lo que se hace es tomar los textos, sobre todo de San Lucas, pero también algunos de San Mateo, que nos cuentan los acontecimientos que precedieron directamente al nacimiento de Cristo. Por eso, los evangelios de estos días van a ser Lucas y Mateo. Hoy, por ejemplo, ha sido de San Lucas, y lo que nos ha contado el Evangelio de Lucas es el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista. Ese es el Evangelio de hoy. Entonces, en la segunda parte del Adviento, podemos decir que las cosas se revierten. En la primera parte era la primera lectura la que mandaba la parada y el Evangelio confirmaba lo de la primera lectura. En esta segunda parte del Adviento, quien tiene la voz cantante es el Evangelio tomado de Lucas o de San Mateo, contando los acontecimientos que precedieron al nacimiento del Señor, y la primera lectura es como una ilustración de aquellas anticipaciones que se dieron en el Antiguo Testamento y que de alguna manera tienen una plenitud o una confirmación en los textos del Evangelio. Ahí, estas explicaciones creo que son buenas para descubrir cómo pasamos de una primera parte a una segunda parte del Adviento. Como el Evangelio de hoy nos cuenta el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, también la primera lectura, que ya dije fue tomada del capítulo 13 de los jueces, contiene un anuncio de nacimiento. Esta vez es el anuncio que un ángel le hace a la esposa de un hombre llamado Manoah. Y lo que le anuncia es que va a tener un hijo. Ese hijo eventualmente se va a llamar Sansón. O sea que la liturgia de hoy tiene como tema central el anuncio del nacimiento de Juan, que es uno de los acontecimientos que preceden al nacimiento del Mesías, y luego tiene como primera lectura una especie de ilustración, una especie de anticipación de lo que fue Juan Bautista, escogiendo en esta oportunidad a un hombre lleno de fortaleza llamado Sansón. Así que con esa comprensión, digamos un par de palabras de en qué se parecen y en qué se diferencian Sansón y Juan Bautista. En ambos casos estamos hablando de personas fuertes. Sansón es un hombre de una increíble fuerza física. Juan es un hombre de una increíble fortaleza espiritual. Sansón se enfrenta a los filisteos, que son los enemigos del pueblo de Dios. Juan denuncia los pecados, que son los enemigos realmente más profundos y permanentes del plan de Dios
no solo para los israelitas, sino para todos nosotros. Sansón fue consagrado a Dios desde el vientre materno. Juan Bautista fue consagrado a Dios desde el vientre materno, nada menos que por la presencia misma del Mesías, que estando en el vientre de la Santísima Virgen, llegó a casa de Isabel, la mamá de Juan. Y Juan sintió la presencia del Mesías y definitivamente fue llamado desde el seno materno para su peculiar misión. O sea que hay verdadero paralelo entre estos dos. Pero la gran diferencia es que la única fortaleza de Sansón es física y por eso su corazón finalmente es débil y el corazón termina cayendo por el afecto de una mujer llamada Dalila. En cambio, Juan, que es fuerte en su corazón, que es fuerte espiritualmente, no cae, ni siquiera cuando el rey le amenaza, ni siquiera cuando las circunstancias se vuelven absurdas y crueles, como la prisión a la que es enviado, y por eso, en vez de pecar contra el Señor, termina ofreciendo su propia sangre como testimonio del valor que tiene el mandato del Señor, el valor que tiene ser fiel a Dios. Hermoso paralelo que nos ilustra muchas cosas, sobre todo para descubrir en dónde está nuestra verdadera fortaleza. Más que en el modelo de Sansón, tenemos que encontrarla en el modelo del Bautista.